Hola, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta tarde de jueves 18 de agosto, acá en Bogotá, donde estoy yo, son las 5 de la tarde. Mi nombre es Catalina y dirijo la plataforma de lectura Makemake, que es la que organiza nuestro evento súper especial de hoy. Pero mientras arrancamos, quiero muy juiciosamente saludar a las personas que nos están saludando en el chat, sea de YouTube, sea de Facebook. Un saludo a Dora Erazo, que fue la primerísima persona que nos saludó. Un saludo para ti, Dora. Un saludo para Ecoculture, que está en San Andrés Islas. Creo que eres la primera persona de San Andrés Islas que visita la tarima de Makemake en vivo. A Carmelina Agudelo. Agudelo, que nos saluda desde Cartago. Paulina López, que nos saluda de Santiago de Chile. Y más al sur, a Claudia Mora, desde Junín de los Andes, en Argentina. Qué gusto. A Margarita Hoyos, desde Pamplona, en el norte de Santander. Aprovecho para darle un saludo muy, muy especial a todos los profesores y profesoras del Ministerio de Educación de Colombia. Recuerden que con la Biblioteca Digital Colombia Aprende pueden leer libros con Makemake, de manera que no lo olviden. Y un saludo muy especial a todos ustedes, y esperamos que tengan un buen retorno a clases. Bueno, aquí un saludo a La Salle Bello, Bello supongo que Antioquia. A Socorro en Río Negro, Argentina. ¡Wow! Más argentinos, me supongo porque tenemos hoy invitado argentino. Alejandro Molina, a Marta Cecilia, a Beatriz Repiso, desde Pitalito, fantástico. A Graciela Díaz, de Rosario. A Cecilia Torrejón, de Córdoba, Argentina. Tenemos un montón de argentinas hoy, qué gusto. A Su, con Fenalco Cartagena. Nuestra bibliotecaria más fiel de todas las bibliotecas de Colombia. Qué gusto verte, Su. Un saludo a ti y al equipo de Confenalco Cartagena. Y aprovecho y saludo, ay, a Cristi de Perú, la profe Cristi. Aprovecho y saludo a todos los Confenalcos que ya leen con Makemake en Risaralda, en Quindío, en Antioquia. Saludo a Caja Copi, a Confama. Y a todas las cajas de compensación de Colombia que están leyendo con Makemake. A Cecilia Gámez en México. Se me perdieron aquí. Tenemos a Katherine. Ay, ven, espera, los muevo yo, Paula. A Katherine Cruz en Florencia, Caquetá. Al Mir Ricota en Roldán, Santa Fe, Argentina. A otros lectores de Makemake en la biblioteca de Funza, Cundinamarca, un saludo muy especial también. Allá pueden leer con Makemake. A Melanía Torres en Miami. Bueno, como se dan cuenta, todos los saludos que ustedes nos pongan en el chat, sus comentarios y sus preguntas, las vemos a través del chat y las podemos leer para contestar al final del programa. O proyectarlas, así como estoy proyectando estos saludos de todas las personas que nos acompañan hoy. Y ahora sí, cumplo con saludarlos a todos, muchas personas de Antioquia, qué gusto. Biblioteca Pública, Piloto de Medellín, también lee con Makemake, Fundación EPM, Confama, Confenalco. A las amigas de Cali, en el Globo, un gran saludo, Silvia. Biblioteca Colombia Aprende, el Ministerio de Educación. Un saludo de nuevo a todos ustedes. ¡Wow! Uy, no, ya no puedo saludar más. Dios, perdón, qué chévere. Ya hay demasiados saludos. Me da mucho gusto a todos y todas. ¡Wow! Tenemos 215 fanáticos de la lectura, qué gusto, y bienvenidos y bienvenidas acá a la tarima de Makemake, a Diana María Patarroyo. Quiero empezar llamando al escenario
a Raquel Franco. Y Raquel, vamos a agregar mágicamente. Hola, Raquel. Hola, Cata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Yo tampoco estoy en Buenos Aires, yo estoy en un pueblito de la ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama San Antonio de Areco. Genial. Así que también vengo de otro lugar. Pues Raquel, como se percatan los que no son argentinos, Raquel tiene acento argentino y nos saluda desde allá, y ella es la directora editorial de Pequeño Editor. Pequeño Editor es una editorial que tiene muchos de sus libros en Makemake. De hecho, uno con Luis Pesetti, que estamos haciendo en versión interactiva, muy bonito y animado, que se llama Dos Gatos, así que espérenlo muy pronto. Y gracias a Raquel, vamos a tener hoy a Luis Pesetti en este escenario. Y Raquel va a ser la encargada tanto de presentarlo como de hacerle las preguntas y de sacarle todo el jugo para que todos ustedes aprendan muchísimo de Luis. Estoy segura que lo conocen, actor, músico, profesor, y sobre todo una persona con demasiada experiencia trabajando con niños y niñas, y estoy segura que la charla de hoy les va a servir mucho y los va a inspirar. Así que, Raquel, te dejo dueña del escenario y mira. Gracias, Cata. Tráeme. Hola, Pato. Me saluda Pato Pereira. Voy a traer a Luis. Me traes a Luis. Y me desaparezco yo. Al escenario. Hola, Luis. Hola, hola, gracias, gracias Catalina, hola Raquel, y hola a todos los amigos. Hola Luis, qué gusto encontrarnos. ¿Cómo estás? Yo le voy a bajar un poco el brillo a mi pantalla para no estar tan azul, dame chance un segundo, pero sí. Es lo que presentás y todo. Sí, ¿cómo están? Bueno, gracias a todos por estar acá, son un montón, están de toda Latinoamérica, me encanta, nos hace sentir muy afortunados, muy orgullosos. Bueno, en esta charla mi gran plan es hablar con Luis de algo que él viene pensando hace unos años y que para mí es súper interesante, que es un proyecto que él tiene acopiado de todo su trabajo con las infancias, que se llama Un niño, una voz, y que va mucho más allá de su música, su actuación y su obra literaria, y es una serie de reflexiones súper profundas y de un trabajo como muy empírico y de mucho contacto con los niños y las niñas alrededor de la voz propia de los niños. ¿No es así, Luis? Sí, o sea, gracias por los elogios. A lo que le digo sí es que es un trabajo muy empírico. O sea, en algún momento me planteé o me invitaron y me dijeron, tú deberías... fue en México, por cierto, enseñar lo que aprendiste. Es decir, yo le decía hoy a Raquel, digo, Raquel, ¿por dónde vamos en la plática? Y entonces, que deberíamos estar hablando en español argentino, pero como estamos unidos y haciendo honor a los dueños de casa, entonces hablamos en bayones, me sale más cómodo y natural hablar en el español, como lo aprendí en México y en Colombia con tan queridos amigos. Entonces, lo que le decía es que la mayoría de mis entrevistas y pláticas se podrían resumir en ¿cómo haces para que los niños se rían, te lean y te atiendan? Entonces, eso pueden ser los periodistas, los estos, los otros, los... pero en el fondo siempre sale un papá que pregunta eso, ¿no? Del fondo de su corazón. Entonces, hice esa página para eso, para explicar, bueno, ¿por qué si me subo a un escenario juegan los de 2 años y los de 10 años, pero también los papás y según mi entender, ¿no? Entonces, Luis, en esa página vos decís algo que es muy valioso, muy significativo, que es que ser más creativos es una habilidad que todos podemos aprender. Claro. Y relacionás creatividad con identidad. Claro. ¿Nos contás sobre eso? Sí.
La idea de un niño, una voz y así, las primeras preguntas surgió en una plática en el norte, en Jujuy, para maestros de escuelas rurales. ¿Cómo podría haber pasado que una vez que me invitaron en Colombia a la casita de mis sueños, que es una camioneta que va haciendo, mostrando libros en zonas rurales en el interior de Colombia, ¿no? Entonces, como estaba ahí con esas maestras y la persona que me presentaba de lo más bien intencionadamente me dijo, yo le digo a mis alumnas que sean creativas, y yo dije, ay mamá, ¿cómo se tomará el ser creativo si viene un rubio de la capital con lentes? Entonces, yo prefiero, a ver si se puede ahora de momento no proponer, porque me distraigo de lo que pienso, exactamente, gracias abajo, porque si no, no veo lo que pienso. Entonces, con los pop-up, ¿no? Entonces, lo que yo dije es, ¿cómo desarmo? Porque una cosa es llegar como, pero yo llegaba como autor, invitado, todo eso, y a escuelas rurales. Entonces, si bien yo era el invitado, terminaba siendo, como lo digo mal, para decirlo, pero como el dueño de casa de la cultura, que tampoco era. Entonces yo dije, gracias maestra, gracias. Sí, es verdad que la creatividad es importante, pero la verdad que dentro de la creatividad, la imaginación es lo de menos. Es lo que le dije a esas maestras, ¿no? Sí, porque está como muy sobrevalorada. Le digo, más importante que la imaginación es la oreja, ¿no? Estar atento a los emergentes, a lo que pasa, porque creatividad tiene su mamá cuando no hay ingredientes en la cocina, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces le digo, si yo tuviera un grupo, y aquí nació todo, si yo tuviera un grupo de alumnos que quisiera desarrollar su creatividad, les diría dos preguntas. Que estén atentos a lo que pasó la semana pasada, que fuéramos anotando. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? Y nada más vamos anotando. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? Y van a ver que no todos atendemos a las mismas cosas. Ahí empieza la originalidad y la creatividad. Resulta que no a todos somos antenas de las mismas, por más que estamos todos en el mismo pueblo, en el mismo salón, y hagan qué te llamó la atención de tu día de ayer en el mismo salón y no todos registramos lo mismo. Ahí empieza la creatividad. Y luego, para terminar, y termino, les dije, ¿qué deseo mágico te gustaría que se cumpla? Todos los días. Porque si es un solo día, es como la reina de la belleza y todos vamos a querer que haya paz en el mundo. No. Tiene que ser todos los días. Todos los días. Porque entonces, obviamente que todos queremos paz en el mundo. Pero resulta que después de muchos, ya no puedes al segundo o tercer día pedir paz en el mundo y resulta que tú pides que tu hermanito deje de toser. ¡Ah! Y eso era más fuerte que la paz en el mundo, no porque no fuera importante, sino porque ahí estaba pasando algo que te tocaba muy de cerca. Entonces, tú vas pidiendo deseos mágicos. ¿Por qué? Porque incluso en las cosas mágicas, o en las que no se pueden realizar en la realidad, hay toda una zona de uno, de nuestro espíritu, de nuestros deseos, que se expresa. Y entonces ahí empecé a desarrollar la página, o sea, ¿quieres desarrollar tu creatividad? Perfecto, ahí vas. Todos podemos bueno, en esa página, sí, perdón, en esa página tenés una serie de propuestas, de actividades y juegos, pero vos las orientás hacia la idea de la propia voz, ¿no? Que los chicos desarrollen una propia voz. ¿Qué es la propia voz? ¿Y por qué? Algo muy valorado en Occidente. Algo muy valorado en Occidente. Realmente. Exactamente. La propia voz. La propia voz, yo digo que es aquello que tú dices porque te importa, porque te pasó, le pasó a alguien cercano, hiciste foco en eso, pero además lo dices en palabras que te son propias, que no son prestadas, ¿no? Que te son natural. Entonces,
Yo digo, ¿cómo sabes que estás cerca de tu propia voz? Bueno, no quieres esconderlo, es contagioso, te resulta natural. Como hace un tiempo le dije a mi hijo, hey, el otro día vi, y le digo, te vi jugar tan bonito. Le digo, y yo noté dos cosas, que ni te defendías ni querías llamar la atención. Entonces ahí está tu propia voz. Ese es un buen amigo. Porque ni estabas, ya sabes, no estabas queriéndolo ni fascinar, así, y tampoco estabas defendiendo de alguno que fuera muy bully. ¿No? Ahí estás. Entonces, la propia voz es aquello sobre lo que nos hacemos foco y lo devolvemos al mundo con un sentido que nos hace sentido a nosotros y en nuestro lenguaje. Donde ustedes sientan que yo me estoy yendo como muy a lo abstracto, manden cosas en el chat y alguien me las transmitirá. Así no, no se entiende. Yo mañana tengo que dar clases, no sé ni qué hacer, todo así. Ahora vamos a hablar de las clases. Pero en el tema de la voz, ¿por qué para mí me parece interesante como introducción, ¿por qué consideramos que es valioso que los chicos tengan una propia voz? ¿Y por qué está cifrada ahí la creatividad? Porque muchos de los que nos trabajamos con infancias a veces estamos dentro del corralito de ideas, de currículum, de estructuras, cosas que tenemos que hacer. Y a veces estamos ceñidos y encontrar la creatividad en esos espacios que están ceñidos es mucho más complejo. Y sentimos que se nos escapa la voz auténtica de los chicos. Entonces, y los novios y las novias. También. En los estándares no caben ni tu novio, ni tu marido, ni tu esposa. Nada. Exactamente. Por lo mismo, como dirían en México. Pues por lo mismo. Porque entonces si hay un trabajo cotidiano de búsqueda de los chicos y de las chicas. Y mira, la propia voz, para empezar, la propia voz no es nada más para ser creativo. Porque si no, siempre lo ponemos como un atributo moderno, cultural. Por ejemplo, un niño en una escuela rural, zona de cerro, un niño lleva a su hermanita a caballo a la escuela. La niña se baja, la deja. Entonces, maestro, el que visitaba, una especie de inspector, el que visitaba, se acerca a saludarle y dice, qué lindo, ¿te gusta la escuela? Y él dice, no. Ah, ¿y por qué vienes a la escuela? Porque traigo a mi hermanita que le hace bien. ¿No? Eso también es la propia voz. Es decir, eso es una expresión de, oye, yo vi eso y quiero eso, lo quiero para mi hermano. Lo puede querer para él, para no, eso será todo otro tema de conversación. Pero no necesariamente la propia voz o la creatividad es un atributo de la cultura urbana, de intelectuales. Todo como resolvieron los maestros de zonas rurales en época de pandemia, ahí hay creatividad a pleno. Pero también hay preguntas, ¿no?, que ayudan y acompañan esa... Sí, claro. Yo pensé unas preguntas. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? ¿Qué deseo mágico te gustaría que se cumpla? ¿Qué te hace sentir bienvenido o fuera de lugar? La tercera. Nombra algo propio que quisieras dar a conocer y algo ajeno que quisieras incorporar y desarmar historias únicas, ¿no? Esas son mis... Con eso ya tenemos un montón de camino, buen camino por delante. Pero tú dices, no, pero es que yo no sé escribir. No importa. Busca 5 comienzos de cuentos o de novelas que te hayan gustado, 3 comienzos de cuentos y 2 poesías que te hayan gustado y los compartes. No, pero es que a mí las letras no me gustan. No hay bronca. Ármate una playlist en YouTube de lo que a ti te guste y que quisieras mostrarle al mundo, pero tienes, de a cuantas busques, tienes que comprarle al mundo. O sea,
le vendes al mundo, sí, al vender, ya sabes, ¿no? O sea, oigan, yo aquí de pastor de mis cosas que me gustan. Entonces, exacto, de creyente. Entonces, bueno, ¿cuántas quieres escoger? No, pues yo como 100, maestro, no hay bronca. Tienes que encontrar 100 canciones que nunca hayas oído y que a ti te llamen la atención. Pero ahí también creo que la propuesta, si no te entiendo mal, es que esto sea frecuente. Digo, que sea sí. Una forma de relación entre los chicos, las chicas y sus adultos interlocutores. Porque cuando vos hablas, también hablas de los padres, los adultos que acompañan, ¿no? Como un modo sí, de frecuente, estar con el otro. Frecuente y no invasor. Frecuente y no invasor. Porque donde uno lo quiere hacer todos los días, tu hijo te tira un zapatillazo de papá, otra vez con lo de la creatividad. La pregunta de la varita mágica. Otra vez con la varita mágica, papá. Bueno, no sé, hay que buscarle la vuelta. Si soy maestro, sí, me atrevo más a hacerlo con una frecuencia más natural, una vez por semana, una vez por quincena, pero traten de sostenerlo, porque empieza a pasar algo que a lo mejor ocurre en el quinto aliento, en el décimo aliento, ¿no? De manera sostenida, sí. Sí. Y ahí de siempre vos, cuando hablamos de esto hace unos años, nos conocimos en la ciudad de Villa María, Córdoba, en un festival, nos sentamos en una escalinata, en un parque, y me dijiste, porque para mí una idea muy fuerte aquí es que origen no es destino. Y ese es el sentido de la propia voz. ¿Nos contás un poco sobre eso y cómo cuando uno nace claro. Lejos de la largada? Bueno, nacer, claro, yo creo que ese es para mí el valor más alto de la democracia y de la educación, que nadie quede designado por su origen como que ese va a ser su destino, no importa cuál sea su origen, tiene que tener lugar y ser un artífice de darle herramientas para que... pueda orientar su destino. Y lo de nacer, siempre nombro un graffiti cubano que me regaló una vez Pible, un amigo, que decía, ama tu país natal aunque hayas nacido en otra parte. Pero nacer en otra parte quiere decir que a lo mejor lo que a ti te gusta resulta que era, no sé qué, la pintura abstracta, y naciste no sé en dónde, del interior que no se valora. Bueno, esa es una forma. Pero a lo mejor a lo que... Yo, mira, a veces hay que irse muy lejos para poder ser de donde uno mismo. Y eso casi es lo más lindo que tengo para decirte, Raquel. Yo me fui de mi pueblo para poder seguir siendo de mi pueblo, porque yo en mi pueblo no hubiera podido seguir siendo de mi pueblo. Entonces, yo, ¿qué quiero decir con esto? Que yo... A mí, yo vivo en una ciudad grande, en Buenos Aires, pero a mí el de la ferretería me dice Luisito. ¿De dónde Luisito con lo grandote que soy? O la pediatra de mis hijos, que es la mitad más joven que yo, y me dice Luisito. Algo pasa, pero yo tengo una forma de estar que es de pueblo, pero en el pueblo no hubiera podido ser igual de pueblo que fuera del pueblo. Entonces, a veces, uno para ser de donde uno es, tiene que irse y volver. ¿Y qué te ayuda a ser de donde tú? Es que yo no quería tener que irme, pero toca. Porque ahí donde estás hay unas expectativas sobre ti que no te dejan ser como tú eres, pero tú querías, tú tienes tu arraigo en tu terruño, ¿no? Y quieres ser de ahí. No vas a estar convenciendo a todo el mundo, te vas... Y vuelves, te vas y vuelves, como en la familia, ¿no? Sí. A mí, cuando haces estos planteos, que para mí son súper interesantes, yo también pienso en la palabra, porque voz también es palabra, y hay cierta cosa de dominio de la palabra, que los que trabajamos con los libros y con el desarrollo de la lectura en la primera infancia, estamos muy obsesionados con que los chicos y las chicas tengan acceso a la palabra y a la cultura escrita, y que esto también los lleva por un camino distinto, por un destino distinto. Y me acordaba mucho, recién cuando charlábamos, de un libro que comentábamos en algún momento, se llama Lost in Translation,
ciertos juegos de palabras que vos sugerías. Perdido en la traducción. Perdido en la traducción. Así fue como traducido, sí. No traducido. Pero es el libro al que se refiere Raquel, se habla de palabras de todos los idiomas del mundo que no tienen traducción, porque dicen algo muy, por ejemplo, la que me acuerdo, no me acuerdo la palabra, pero me acuerdo la definición, de una palabra en árabe que quiere decir la cantidad de agua que cabe en el cuenco, en la palma de una mano, ¿no? O una palabra sueca que quiere decir el reflejo de la luna en el lago, una sola palabra. Y bueno, y vos justamente sugerías juegos para desarrollar palabras nuevas y para pensar esto con los chicos, ¿no? ¿Cómo se construye un vocabulario, un mundo propio a través de la palabra? Siempre hay que acordarse, Raquel, siempre hay que acordarse que en los salones de clase y en los pueblos uno tiene miedo a quedar expuesto, a mostrar algo expresivo y ser objeto de burla, a mostrar algo expresivo y que, ay, míralo, el que inventó la palabra tal, tal. Porque todos tenemos que volver a vivir al rancho, ¿no? Y a ver cómo nos va en el rancho después de habernos mostrado los muy acá. Entonces, como maestros, siempre tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de invitar a expresarse a nuestros alumnos a que no se expresen y se expongan. Una cosa es expresarse, la otra cosa es exponerse. Y ustedes, maestros, también tienen que cuidarse de cualquiera, la verdad que cualquiera puede movilizar unas emociones. Ahora está mucho de moda hablar de emociones, ¿no? Pues yo lo recomiendo, sí, y más o menos, depende a quién. Porque luego uno moviliza cosas que no puede darle curso en el salón, ¿no? Y no tenemos que estar preparados para todo, porque un maestro no es un botiquín de todo. Entonces, dar la palabra, y como dice, ¿se acuerdan el libro de Daniel Pennac, Los derechos del lector? El libro se llama como una novela. Sí. Y los derechos del lector, el primer derecho del lector, ¿saben cuál es, Raquel? Derecho a no leer. El segundo derecho, después no me acuerdo, es a ojear, a cambiar de libro, a no terminarlo. ¿Tú sabes qué siente uno cuando lee esos derechos del lector? Un alivio. Libertad. Ay, un alivio así de, ay no, a mí sí me gustaba la lectura, lo que no me gustaba era este enchufe que me ponían. O sea, este empujo este en Cuba, ¿no? Vamos bien, aquí lo estamos. Que nos avisen si estamos divagando porque, a nuestro público. ¿Estamos divagando? No, que nos avisen si estamos muy argentinos, porque muy en nuestro derecho, que también quiero que sepan, pero de verdad que no queremos hacer abuso de nacionalidad, entonces ustedes avisen. Luis, y justo hablabas del derecho a no leer, ¿no? Y yo creo que ahí me parece que estamos hablando de la imposición de lecturas también, ¿no? De cuando hay una imposición de lecturas que no convoca a los chicos, a las chicas, y que nosotros queremos proponer algo que nos parece valioso, y sin embargo no genera eso que nosotros imaginábamos, ¿no? Y es como un conflicto, imagínense, una tensión. Imagínense que uno de sus padres les propone un novio, una novia que no les va, por más que era así lo mejor del pueblo. O sea, nada más no les va. Borges tiene algo muy bonito que dice que el verbo leer es como el verbo amar, no acepta el imperativo. Ama. No. Borges tiene esa frase muy, muy bonita, ¿no? Entonces, como docentes, no tenemos que transmitir, ¿cómo decirlo? Todas las personas desde el inicio de las cuevas estábamos subyugados por las historias. Cuando alguien no está fascinado por una historia, hay más que ver qué lo traba, qué lo dificulta, qué lo está trabando, porque a todos nos fascinan las historias. Y algunas de esas historias vamos a acceder escritas. Entonces, si alguien está muy, ¿cómo decir? Como dice en México, decía un querido amigo Germán Deza,
como pariendo gatos en reversa, quiere decir que hay algo que lo traba, no algo que falta, más bien algo que lo traba. Entonces puede ser esta idea de la lectura como algo valioso, te va a hacer bien, cultívate, la lectura es no sé qué. Entonces viene Daniel Penac y dice, el derecho a leer, de los lectores es derecho a no leer, y tú dices, ¡ay, qué alivio! El derecho es a no terminar el libro, ¡ay, qué alivio! Eso era lo que trababa. Entonces, ya sé, estamos en escuelas de colonias, barrios pequeños, de zonas rurales, no tenemos acceso a muchos libros, y de verdad vemos que a nuestros niños les queremos mostrar que hay otro horizonte que el que les toca vivir. Como a todos, para todos hay otro horizonte que el que nos... Pero, entonces, ustedes les comparten lectura. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Estoy haciendo muy larga la respuesta, Raquel? No, súper interesante, queremos escuchar. ¿Qué me pasaría a mí como alumno de... alumno de un maestro, de un maestro en una zona rural? Yo soy un niño, mis papás no leen, mis hermanos no leen, en el maestro con un libro. Entonces, no importa cómo esté mi cara, adentro mío puede que diga qué interesante o que exprese resistencia, ¿no? Entonces, a ver cómo me amiga el maestro con eso. Y entonces yo, si fuera el maestro o la maestra de esos niños, a lo mejor haría como nuestro querido amigo de Raquel y mío, Eduardo Abel Jiménez, y leería un comienzo nada más. Un comienzo. Y bueno, hasta aquí llegamos. ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, no empiecen a pedir. Ahora yo quiero pasar a otra cosa, ¿no? Y el otro día leemos otro comienzo. ¿Y el de ayer? ¿Cuál de ayer? El que nos estabas contando ayer. ¿Dónde dejé el de ayer? A ver, bueno, pero ahora les tengo este. Luego les leo el de ayer. Nada más déjenme. No. O a lo mejor no, a lo mejor solo hay silencio. ¿Cuánto tiempo aguantamos los maestros que no haya respuesta? Pues hay que aguantar. 6 meses, 7 meses, 8 meses. De nada más estar ahí compartiendo libros. Porque no estás solo. No estás compartiendo el amor a la lectura. Estás diciendo, hay otro mundo y está en otra parte. Abriendo un universo. Y ahí te quiero ver. Hay otro mundo y está en otra parte. Y entonces, y ese otro mundo, Raquel. No, decía, y eso también puede ser angustiante, ¿no? Sí, pero pongámoslo menos, sí, pongámoslo, o sea que angustiante concretamente puede decir que yo te diga, Raquel, tú estás en San Antonio de Areco. Una vez, es una zona con dificultades económicas, ¿verdad? Y donde no hay, no sé, te lo estoy diciendo como si tú fueras de ahí. Sí. Es una zona, de, como me dijeron, Argentina, sí, están con problemas económicos, ¿verdad? O sea, qué reducción de mi país y mi realidad, ¿no? Y te compartiera cosas. Oye, Raquel, qué gusto hablar contigo. Dime, ¿necesitan medicina? ¿Necesitas medicinas? ¿Necesitas comida? ¿Tu familia necesita ayuda? Raquel, en San Antonio, ¿tuvieron robos? Entonces tú al rato dices, yo no quiero la lectura. No. Que se vaya con su ayuda a otra parte. No. Porque me ofende, ¿no? Claro. Entonces tú dices, le voy a leer cosas de su zona. Hola, querida Raquel, vengo a leerte un cuento de un árbol de San Antonio de Areco. Exacto. Tú dices, me friega el maestro. Yo vivo, que no esté diciendo, yo vivo acá, que me hable de otra cosa, ¿no? Es complejo. Se hace menos complejo si ustedes lo piensan. Tienen que compartir lecturas que a ustedes los apasionen, que les vuelen la cabeza, que quieran de corazón. ¿Sabes qué?
Sí, sabes que una de las preguntas que me había anotado, más hacia el final, pero me parece que viene a cuento, es que vos justamente en tu proyecto, Un niño y una voz también, hablas del deseo, ¿no? Cuando decís, bueno, el deseo mágico y la propia voz, etcétera, hablas y es muy importante el deseo de quien habla, el deseo de los niños y las niñas en esa propuesta tuya. ¿Y por qué me resulta tan interesante? Porque muchas veces los que trabajamos con infancias tampoco le damos tanto lugar, porque no se puede hacer siempre lo que se desea, porque planteamos un marco de trabajo, de participación con los chicos. Y tu juego es decir, bueno, pero ese deseo, con ese deseo pasan cosas que no pasan si uno lo coarta, o si uno no tiene el oído para dejarles lugar. Bueno, la ventaja de que tú me propongas algo, Raquel, es que yo puedo dar la contrapartida, porque sí digo eso. Y, no, no, pero sí es tal cual. O sea, sí, sí digo eso. Y es, no, 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 es que sí, ¿no? Nada más que yo conduzco un programa de radio, yo conduzco el show. No voy a, y voy a necesitar tus deseos, tú eres mi público, Raquel, ¿no? Ahora, no me pasen preguntitas todavía de favor, más que, ¿no? Un segundo. O a lo mejor nos están indicando que terminamos, no lo sé, pero bueno. No, 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 todavía Ahora, tenemos un rato. qué quiere decir que yo voy a atender tu deseo? García Márquez, cuando escribió Cien años de soledad, le atinó recio, ¿verdad? Le atinó. ¿Pero éramos conscientes que estábamos deseando exactamente eso? No. Le atinó. ¿Cómo hizo? Tradujo y devolvió en una creación algo que él había estado atento, oyendo. Entonces, tú, Raquel, estás frente a tu salón y estar atento a las ganas, al deseo, al entusiasmo de tus niños, no es necesariamente preguntarles y que ellos digan verbalmente, ¿no? Tú tienes que ir como en esta percepción, a veces con palabras, a veces no verbal, de por dónde va el asunto. Ese es el deseo que no hay que perder. Entonces, yo tenía. Vos me avisás si estoy respondiendo mal tu pregunta. Pero yo tenía mi programa de radio, ¿no? Entonces me preguntaban, en México, 12 años, ¿pero y no se aburren los niños en tal y tal parte? Que yo ponía música clásica o ponía cosas de música para adultos. Yo, sí. ¿Y qué? O sea, sí, porque mi apuesta era que quisieran oír el próximo programa, no que estuvieran todo el tiempo igual de atentos, concentrados con mi programa, porque aquí los gano, aquí los pierdo, aquí los gano, aquí los pierdo. Y eso también es estar atento al deseo, ¿no? En lo que entiendo que te referías con. Yo una vez escribí un poema ligado a lo que decías, que es en relación a todas las veces que escuchamos decir no se puede hacer lo que siempre lo que nos gusta, decimos sí, haz siempre lo que te gusta. Haz incluso cuando lo que te gusta, incluso cuando no te salga del todo bien. Practica hasta lograr hacer muy bien lo que te gusta. Sé un buen artesano de lo que te gusta. Busca de lo que te gusta hasta formarte bien en eso que te gusta. Entonces terminaba dándole a la palabra me gusta y al gusto y al deseo un sentido profundo de arraigo y oficio, ¿no? Perdón, le hice muy largo. Pero me refería exactamente a eso. Lo sé, lo sé. Perdón. Exactamente a eso. Y bueno, cuando mencionabas igual tu programa de radio, me parece que allí hay algo muy rico en, bueno, también es el deseo de Luis. Este es el programa de Luis. Y Esa los música chicos, es el deseo de Luis. exactamente, y los chicos respetan que uno se pare no como Absolutamente. neutro, sino como sujeto deseante. ¡Cha-chan! Sonó la academia. ¿Me entiendes? O sea, sí, exacto. De hecho, a O sea, veces los como. chicos se lo bancan más que los adultos. Pero, exacto, yo a los chicos, no, 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 le digo, no, no, trampa, te di chance una, dame chance una. Y eso no hay niño que no lo respete, ¿no? Entonces, yo te muestro algo que me gusta y no me voy a burlar, ¿eh? No te burles. O sea, uno y uno y sin burlas. Y A ver.
Tengo una pregunta que aquí surge del chat, que me parece que está buena. Un poco algo has dicho, pero a ver si lo podemos desarrollar un poquito, que es cómo estar atentos y despiertos en cuanto a la voz, a la voz propia de cada niño o niña. Vos mencionaste las maneras de identificar la voz propia, ¿no? El alivio, el entusiasmo. Claro, alivio, entusiasmo, ganas de compartir eso. ¿Cómo estar atentos? A ver, ¿cómo era bien la pregunta? La pregunta es así, ¿cómo estar atentos y despiertos en cuanto a la propia voz de cada niño o niña? A ver, dicho así como al feeling de lo que uno oye y no respondiendo por mí, porque las cosas que dije están en la página, se pueden consultar gratis y todo eso. Pero dicho al feeling de lo que uno oye, yo diría, a ver, como docente, así como yo en el teatro, uno tiene que estar atento a los emergentes, a las caras que brillan, a las caras que están así, echadas en el sillón, porque eso es mala señal. Entonces tú como docente ves, digamos, el brillo de las caras de tus alumnos, ¿no? Ya eso es una señal de por la propia voz, donde se ilumina, donde se apaga, donde se aburre, donde se enciende, y miras en los recreos para dónde va, el que corre y es más motriz, el que no corre y se queda leyendo, el que... Y no necesariamente es preguntar, ¿no? Suponte, el otro día di una charla en una biblioteca, para una biblioteca de una universidad, y me decían, ¿cómo proponer los libros? Y yo le decía, mira, se acerca un niño a tu escritorio. Entonces, tú no le preguntas, ¿de qué te gustaría leer? ¿Te gustan las románticas? ¿Te gustan las de acción? No. Porque el niño, entre que tiene miedo de decir no sé lo que me gusta leer, y entre que tiene miedo de confesar lo que le gusta leer, ante cualquier adulto es como el policía de migraciones para cualquier niño. Entonces, nunca confíes en niños. Entonces, ¿pero cómo puedes hacer tu bibliotecario? Entonces, si te acerca el niño, dice, hoy quiero, la maestra nos mandó buscar un libro. Ah, tengo uno buenísimo de romántico. Le afirmas algo, ¿no? Entonces, ¡no! Ah, por ahí no va. O le dices, ah, tengo uno de Guerra de las Galaxias. Tengo uno del espacio que está. Dice, no, de esos no. Vas casi por la negativa. Vas buscando el no. Claro, como si, ¿qué hay hoy para comer, mamá? O sea, ¿cómo sabes por dónde va la propia voz de tus hijos? ¿Qué hay hoy para comer, papá? Tal cosa. ¿Qué hay hoy para comer, papá? ¡Ah! Bueno, ¿no? Y ahí le vas atinando. Básicamente, en una respuesta muy simple sería, ahí vas buscando el brillo y el aplauso. Y a lo mejor ves ese niño primer lector, que le cuesta más la lectura y la escritura, pero ves que en otra cosa de habilidades manuales es buenísimo, haciendo origami, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Y lo alientas en eso, que haga confianza. Y desde la confianza, como cualquier hijo del vecino, desde la confianza hará mejor pie para lo que le cuesta, ¿no? A ver, voy a mirar yo también a ver si... A ver, ¿nos hacen preguntas? Sí. Mira, aquí hay una interesante. ¿Y si uno ya es viejo y siente que no ha encontrado su propia voz? ¿Tú crees? ¿Tú creías? Si uno ya es viejo y cree que no ha encontrado su propia voz. Lo primero, sería raro llegar al viejo y no haber encontrado, no haber sentido nunca el sabor. No, yo creo que no. Pero si tú me dices, pero yo quería todavía algo más intenso. Hermoso. Hermoso. ¿Qué te puedo decir? Suerte y continúa. O sea, hermoso.
Y en todo caso, de la forma de preguntarle, si uno ya es viejo, dicho así, viejo suena a decir, pero si ya pasó mi tiempo y todavía no estuve a tiempo, y no, no es el caso. O sea, con lo que te quiero decir es, empieza, estoy respondiendo en serio porque creo en ti, sea quien sea que hayas preguntado. Me parece una gran pregunta. Pero que no los estén tomando de ingenuos. Pero acordarse que la propia voz no necesariamente es expresividad, no lo piensen como expresividad, piénsenlo como algo para convidar. Y a veces lo que se convida son palabras, cuentos, narraciones orales, a veces lo que se convida son libros que escribieron otros y uno los lee. Entonces, y a veces lo que se convida es comida, y a veces lo que se convida es hacer huerta, porque son buenos, porque tienen manos verdes y son buenos haciendo huerta. Y a veces lo que se convida es oír, son buenos oyendo. Te das cuenta que la propia voz es algo para dar, según tu propia... Para convidar, sí, para convidar. Para convidar a los otros. Para convidar. Para convidar a los otros. Y porque dar siempre queda cerca de la caridad, ¿no? Sí. Bueno, para compartir, para convidar a los otros, para entregar a los otros también, ¿no? Y con esto deberíamos cerrar porque es un editorial alucinante, va para Zócalo de las noticias, pero tengo una pregunta más, que me parece que está buena. Dice, ¿qué tanto pensás vos que aportan otras formas de expresión como el teatro para conectar con la lectura? Como dijo el santo aquel, ama y haz lo que quieras, ¿no? Es decir, mientras, claro, está buenísimo si te gusta el teatro y te gusta la lectura, está buenísimo si te gusta la música y te gusta la lectura, está buenísimo si te gusta la danza y te gusta la lectura. O sea, si te late el teatro, haz teatro, sin duda. Y les das a leer personajes o les das y juegas, puedes leer hasta dos obras de teatro distintas y cada uno tiene una línea de diálogo de una obra de teatro distinta y va a sonar a una obra bien loca y moderna, ¿no? Donde ningún personaje puede parecer a conversación de familia. Es que yo hablo y él no me oye, ¿no? Pero piensen que yo siempre digo, es una cosa que dije muchas veces, yo cómo sé que una canción va a funcionar en un show, no lo puedo saber. ¿Cómo saben los Lelutier que un número va a funcionar en un show? No lo pueden saber. La única manera de, con la única herramienta que contamos es que nos morimos de ganas de que llegue el día de poder mostrarlo. Ah, esa es una buena señal. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes que un libro de lectura va a funcionar? ¿O que un texto va a funcionar? ¿O que un poema va a funcionar? Porque se mueren de ganas de que llegue el momento de mostrárselo a su salón o a sus niños. Entonces, ¿cómo sé yo que la lectura va a funcionar? Busquen textos que ustedes se mueran de ganas de compartir. Así, que les chiflen. Entonces, yo digo, ese es el tip del chisme. ¿Cómo sabes que un chisme está bueno? Porque no ves la hora de llegar al trabajo para contarlo. ¿Y cómo lo sabes? Es que lo sabes. Entonces, ¿cómo sabes que una lectura está buena? Igualito. Es que no encuentro las que estén buenas. Sigan buscando, o por lo menos no esperen que a los niños les pase lo que a ustedes no les pasa. Pero es que tengo que dar clase. Compártanlo así, digan, niños... Hoy tenemos clase de lectura y no terminé de encontrar un libro como que me huele la cabeza. Les comparto este con mis reservas. No pasa nada. Los niños oyen. Luis, tengo una última pregunta para terminar, que es, ¿cómo fue volver a hacer shows después de la pandemia? Es pregunta por trampa porque viste un video o algo así que yo hice. Quiero que cuentes algo de eso, para todos los que están acá, que seguro que no vieron tu video.
Mira, hoy hablaba con el CEO de una empresa muy importante y me contaba el mismo momento que están viviendo, ¿no? Y yo le dije, pues fíjate que eso me estás contando que no tenía nada que ver con la pandemia, pero es el regreso a la presencialidad después de la pandemia. Es decir, no volvemos a la vida de antes, no volvemos a la realidad de antes, vamos hacia la presencialidad. Así como una vez nos fuimos de vivir de nuestra casa, no volvemos a casa de nuestros padres. Me voy a los de mis papás. ¿Por qué? Porque ya no cabes ahí, ya no vuelves a lo mismo. Entonces, para mí, volver a los shows después de la pandemia, hice uno en México y unos, no sé, cuatro o cinco en Argentina, fue con pánico, con susto muy grande. Porque yo digo, ¿dónde estarán los niños después de todo esto? Y para mi sorpresa, ahí estaban los niños, que es el video que habrás visto. Ahí estaban los niños de siempre. Es decir, se reían con los chistes, jugaban los juegos, las canciones. Sí, algo cambió. Algo cambió. Algunos chistes ya no funcionan, que antes funcionaban, algunas canciones no. Pero eso es como matices. En el grueso y en el conjunto, ahí estaba. Y nos tenemos que ser nosotros los adultos los que nos retiremos de eso. Es lo que le decía, ¿no? O sea, ¿por qué dejamos? Voy a dar ejemplos de Argentina y México, que son los que más conozco. ¿Por qué dejamos de compartirle a nuestros hijos, nuestros alumnos, María Elena Walsh, Pro Música de Rosario, Cri-Cri? No quiere decir que es lo único, lo que, o Patita de Perro en México, más contemporáneo. ¿Por qué ya están con playlists de música para adultos? ¿Por qué? O para jóvenes. ¿Por qué? Entonces tú vas compartiendo un poquito. Sí, exacto. Ya no será como antes que, Cinema Paradiso era lo único que llegaba al pueblo y era lo único que había para ver, lo vemos todos. No, exacto, eso cambió. Pero compartes y así tres y lo quitas. Tú lo quitas antes. Sí, tú lo quitas antes. Dos y lo quitas. Ay, no, papi, pon otra. Tim, pon. Bueno. Como un viaje que hicimos una vez con mis hijos. Bueno, mañana nos volvemos. ¿Por qué? Ah, estuvo bueno, otro día nos quedamos más, porque así queremos, ¿no? Entonces, a ti te gusta una música, porque si no los niños quedan sin contenidos que reflejen su edad, su franja de experiencia, ¿no? Y doy el último ejemplo. El otro día hice un show en Buenos Aires, ¿no? En un teatro de una calle muy importante que es Corrientes. Entonces, aparezco al show, en el escenario, y con un spray de estos de alcohol, tirándoles a todo el público que no les llegaba, por supuesto. Entonces, todos se ríen, digo, no, es que ustedes me llenan de esos bichos de ahora, les digo. Ya con eso desarmé un poquito el asunto. Y les digo, niños, ustedes vienen de 2 años de pandemia. Y donde vieron todo el tiempo, vieron pura pantalla. Y eso es mucho mejor. Es mucho mejor, les digo, porque con la pantalla ustedes pueden adelantar, poner doble velocidad, o se saltean, se brincan al episodio que sigue, cambian de serie, lo que sea. En vez de estar, es la realidad y es lo que hay. Aquí se fregaron, les decía. Esto no se avanza, voy a paso de hombre, les digo. Así que, por supuesto, como yo hice el papel ese. Yo hice el papel ese, ellos que decían, no, la televisión no es buena. Y yo tenía Eso es ganas de decirles, trampa, ¿eh? Eso yo es tenía trampa. ganas de decirles, son unos falsos, no les creo, pero no dije nada de eso, por cierto. Hicimos el show y fue maravilloso, la verdad. La gente está ávida de presencialidad, ¿no? Termino el show, y con esto termino el relato. Y con mucho cuidado del teatro y todo eso, no lo había hablado antes, le digo, bueno, miren, si los del teatro no nos dicen que no, y si nos dicen que no paramos, yo voy a invitar a todos los niños y niñas con mucho cuidado y nos ayudan los papás a que suban al escenario. Se hizo un chan-chan por parte del teatro, porque, oh, está lleno de cables, ¿eh? Y todo eso. Entonces yo les decía, cuidado, hay cables, los papás, o sea, esto, como decía, esto no es pelotero, acá no es que yo los entretengo, chavos, o sea. Cuidado, ustedes también, cosas así. Y si algún niño se avanzaba mucho, no, mi amor, no, ahí hasta ahí acá, o sea, y eso todo el mundo lo respeta, ¿por qué?
porque estás invitando de en serio y estás dando unas reglas mínimas de verdad. O sea, eso no me gusta. No, ahí, siéntate ahí. Y así, vas ubicando tú. Y una vez que está así, el primer cuarto del escenario todo lleno, que había, no sé, 100 y tantos niños, les digo, bueno, miren, niño, esto que está acá es real, es de verdad. Está pasando ahorita. Y si toca, el guitarrista toca, está tocando ahorita, suena ahorita. No es postproducción, esto es de verdad. E hicimos una última canción con todos los niños ahí mirando. Fue muy conmovedor. Entonces, esto es actuar regresando después de la pandemia. Mil gracias, Luis. Se nos terminó el tiempo. Sí, gracias a las 300, más de 350 personas que estuvieron escuchándote. Fue un enorme placer. Y gracias por lo de que la propia voz es algo para convidar. Eso nos lo llevamos todos. Eso es muy bueno también para cuando, perdón, Catalina, para cuando se reclaman derechos. Claro. Ok, tienes derecho, pero no para comértelos tú solo. O sea, reclama un derecho para lo que sea a compartir, a convidar. Porque si no está como raro, ¿no? No, yo también tengo derecho a cortar la calle. Exacto. Pues me metí nomás para agradecerte en nombre de toda la gente que ha estado muy conectada, mandando mensajes. Yo me moría de ganas de proyectarlos porque me gusta que se sientan escuchados, pero sepan que leímos todo acá en el escenario virtual. Vimos, leímos sus comentarios, sus expresiones de gratitud, precisamente. Así que sepan que este video queda grabado y que pueden volver a él y sacar las perlas de sabiduría que sé que encontraron y que nos transmitiste, Luis. Y también está el canal de Makemake, que se pueden suscribir porque hay otros muchos autores que han pasado por acá y han dejado sus lecturas, sus ideas, su voz para compartir con ustedes. Raquel, muchas gracias por ser tan fantástica entrevistadora. Gracias a vos, Cata. Y Luis, qué gusto. Oigan, gracias a ustedes. Y luego nos quedamos en canal privado hablando del público, ¿verdad? Por favor. Porque sí, todo. No, hablando mal o hablando bien, pero hablando, porque luego lo más difícil es, una vez que uno baja del escenario, ir a camerino solito a su alma. Entonces, gracias a todos, gracias. Me quedo platicando con Raquel y Catalina. Por favor, si no exploto acá en mi casa. Vale. Chao, chao.